pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un corazón grande. Priscila, Aquila, Epeméneto, María, Andrónico, Junías, Ampilas, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena, Trífosa, etcétera, etcétera. Estos son solo algunos de las personas a las que el apóstol Pablo mandaba saludos en su carta a los romanos, pero es algo que es una constante en todas sus cartas. No es algo puntual que él hiciera en esta carta. Si recorremos sus cartas a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, en todas ellas Pablo dedica un pequeño lugar a todas aquellas personas que tenían un rincón en su corazón. Posiblemente la Iglesia de Jesucristo no sería lo que es si no hubiéramos tenido las cartas de Pablo. Unas cartas que rebosan enseñanza, doctrina, revelación, exhortación, sabiduría y conocimiento de Dios, y que son un tesoro para cada cristiano que se acerque a ellas con el deseo de ser edificado por la palabra de Dios que en ellas habita. Por lo que no podemos menos que dar gracias a Dios por ellas y por aquel hombre valiente y esforzado en el Evangelio. Sin embargo, Pablo no solamente era un hombre de Dios con un entendimiento especial en cuanto a la sana doctrina que debe de gobernar en la vida de cada cristiano y en la Iglesia de Jesucristo, o en cuanto a perseverar en la salud de dicha iglesia. Su corazón lleno de sabiduría de Dios había un hueco para un sinfín de personas. Y no eran personas anónimas, rostros sin nombre, como en ocasiones ocurre en nuestras vidas. Todas ellas tenían un nombre y un lugar, un porqué en el corazón de Pablo. Todos tenemos gente en nuestros corazones. Esto es una cosa evidente. Pero puede que en ocasiones desaparezcan tras un velo de prioridades. Esto es lo que yo veo y entiendo observando mi corazón. Compruebo que hay ocasiones, situaciones en las que las personas desaparecen. No es algo voluntario ni egoísta, pero así sucede. ¿Cuántas personas guardamos en nuestros corazones? Supongo que, como en mi caso, todos tenemos personas, muchas personas a las que a lo largo de nuestras vidas han significado algo en nuestro caminar. Hombres y mujeres con identidad propia, que en su momento fueron una herramienta en las manos de Dios para nuestras vidas. O bien Dios las puso en nuestro camino porque tuvo a bien hacernos a nosotros partícipes de su obra. Por lo que en un caso o en otro son gentes especiales para nosotros y que tienen un lugar en nuestros corazones. Pero ¿a cuántas de estas personas les hacemos saber esto siempre que podemos? Todos, y digo todos porque tal vez yo sea el primero, tenemos como una virtud la rudeza. El mecanismo que se dispara cuando hay alguien a quien reprender tiene los resortes sumamente sensibles. Sin embargo, el de agradecer sin más, simplemente por el hecho de hacerle saber al otro que lo amas, ese mecanismo está un poquito oxidado, le cuesta más arrancar. ¿Cuánto hace que no llamas a aquella persona que fue tan especial para ti en aquella ocasión solamente para decirle que la llevas en tu corazón? Ya,
Ya sé que la respuesta es, ella ya sabe que yo la tengo en mi corazón. Ella ya sabe que yo la amo. Pero la amistad y el amor es como una planta. Si no lo riegas con el cariño, se muere. Pablo es el que en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 15, nos insta a ser agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esforcémonos en amar, pero no como en secreto, no como si no estuviera bien visto, aun a riesgo de perder un poco de nuestro valiosísimo tiempo en algo tan inútil como saludar a un hermano y decirle que lo amas. Todos los santos os saludan. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.